Uno de los recursos más utilizados por escritores de obras fantásticas es la atmósfera. El uso de esta herramienta es base para, en el caso del terror, la tétrica pirámide que se quiere construir. No hay modo de concebir un Wendigo sin la descripción del bosque o un Fortunato sin la sensación de asfixia de las catacumbas en donde se añeja el amontillado. Pero la atmósfera no siempre tiene que ser maravillosa o difícil de concebir en la imaginación del lector. Una joven madre entra a la habitación de su hijo, recorre curiosa y con una aura de nostalgia el lúgubre cuarto. La mujer rompe en llanto en una escena en la que inútilmente desea apoderarse de la última gota de esencia de su hijo. El motivo del suicidio del joven es obvio y se encuentra alojado en un libro que deja a su triste madre al borde del desquicio. El autor es Daniel Lonces, un escritor que está en la cúspide de su carrera, pero no siempre fue así. La conmovedora historia de él y su esposa, Irene, comienza a escribirse con una pobre pluma que pronto se volvería de oro. Daniel está atorado en un dilema que involucra a una chica secuestrada, víctima de la trama del libro que está escribiendo. La joven mujer está amordazada y atada a una silla, con una pequeña posibilidad de escapar, pero Daniel tiene que asegurarse de que el realismo sea el correcto para poder brindarle esta esperanza. El escritor le pide a su esposa que lo ate a una silla. Y luego de un par de negativas no hay más que acceder a las raras peticiones de Daniel. Ahí, en una silla de metal y con su hijo Víctor como único testigo, es inmovilizado el terco Lonces y amordazado. La mente del escritor rápidamente comienza a trabajar, las sensaciones fluyen y el material parece estar listo para añadirse a la historia. Es tiempo de que Irene acuda en auxilio para terminar con el macabro experimento, que, por cuestiones fatídicas, debe alargarse por muchas páginas más. La silla, de David Hasson. Es una obra de corte fantástico en la que predomina el terror psicológico. La historia está casi enteramente desarrollada en la gran casa del escritor. Pero con el alma tan desgarrada como la piel de mis muñecas y mis tobillos lloré. Maldije en silencio mi suerte, ese cúmulo de circunstancias negativas que un dios bromista había predispuesto para mí. La historia es prometedora enormemente desde el inicio. Un joven decide quitarse la vida por causas que, se asume, serán reveladas a lo largo del libro. Y no conforme con esto, se añade un misterio extra en esta suerte de introducción en la que se hace mención de un libro que parece ser la razón del suicidio. La historia, que aparentemente es la principal, desaparece. No pasarán más de 20 minutos cuando se esté preguntando qué pasó con el terrible libro y con la pobre madre del joven que falleció. Esto es fácilmente olvidado por el prometedor panorama que ofrece la idea de inmovilizar a Daniel en una silla. Una vez comenzado el plato fuerte, la historia tiene el primer gran tropiezo. El autor hace un spoiler de su propia obra y lo hace con un típico cliché de películas estadounidenses. Este pequeño elemento que no se logró aterrizar correctamente deja de perder importancia. La trama parece estar cumpliendo lo que prometió en un principio. La rítmica sube al enterarnos de la soledad de Daniel, que pronto se dará cuenta que existe alguien que le animará durante toda la historia, aunque este sea prácticamente inexistente para la psique del escritor. Luego de varias páginas, el ritmo parece agotarse, se vuelve lento y repetitivo, aunque la idea de desesperación sigue presente. Pero hay un elemento que le hará continuar a pesar de todo esto con las siguientes páginas del libro. La bien manejada idea del instinto de supervivencia de Daniel. De esto puede darse cuenta más tarde que temprano. La idea de soledad está únicamente ya en la mente tan dañada del escritor. Tiene un acompañante, pero Daniel no llega a humanizarlo por completo. La narración más parece tratarlo como un objeto que como una criatura viviente. Y no solo eso, el autor de La silla nos muestra a un Daniel sin emociones empáticas, sin culpas y con leves ataques de remordimiento, pero esto no es por lo que está aconteciendo, sino por sus errores en el pasado. La idea de un protagonista desalmado y egoísta es el diamante en bruto de esta historia. La parte final del clímax llega como un alivio para el lector, una sensación de tardanza en la que bien se pudo prescindir de varias páginas a lo largo de la historia sin alterar el resultado final. En el cierre vienen dos grandes errores. Uno es la introducción de un elemento paranormal que le quita la credibilidad del extremo realismo con el que se había manejado toda la obra. La segunda es la introducción de una suerte de epílogo que intenta justificar la entrada del libro e insinúa una segunda parte o una continuación muy forzada. La silla, publicada en 2006, escrita por David Hasson. Una historia ideal para quien tiene esa sensación de pánico por estar inmovilizado y recomendable por la fría psicología que maneja sobre Daniel. Yo soy Carlo y los espero en un par de noches.